El primer punto del orden del día es relativo a una propuesta presentada por el Grupo Vox y hace referencia a la conveniencia de publicar en la página web de la ciudad los expedientes referentes a las subvenciones nominativas. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, como es el primer pleno resolutivo desde la crisis fronteriza con Marruecos, simplemente trasladar, señor Viva, ya que usted está presente y no lo estuvo ayer, que nos parece una vergüenza que nuevamente, tras otra crisis, usted rechace que se hable en esta asamblea de dicha crisis, que se monte un pleno extraordinario para tratar la cuestión. Igual que nos parece una vergüenza que usted, nuevamente, después de quejarse en los medios de comunicación, se calle y se tranquilice aceptando los millones que le va a mandar la señora Sira Rego del Gobierno de la Nación. Y ahí se ve que lo que usted quiere son inmigrantes, pero eso sí, de buen coste, que le permitan a usted repartir cada vez más dinero. Y antes de comenzar la propuesta, animo a todos los ceutíes a que se formen en inmigración, porque ese es el negocio que quiere para ustedes el señor Vivas. Esa es la Ceuta en la que cree el señor Vivas y los socios que tiene sentado a su derecha y a su izquierda. Una Ceuta convertida en un campamento de inmigrantes que mueva cada vez más millones de euros con los que contratar a gente destinada exclusivamente a la inmigración. Luego vendrá la delincuencia, los robos, los altercados, el vandalismo, las agresiones, pero eso sí, estará todo bien pagado. Enhorabuena, presidente. Respecto a la propuesta, decirle a los ceutíes que la Administración lo sabe todo, todo de ustedes. Si ustedes tienen una multa, la Administración lo sabe, pero los ceutíes no lo saben todo de la Administración. Si ustedes tienen una multa y no la pagan, porque considera que ha sido injusto, porque se les ha pasado el plazo, por cualquier cosa. Si les quedan apenas 10 céntimos por pagar en la declaración de la renta, la Administración entrará en su cuenta bancaria y le robará legalmente lo que corresponda. En ese mundo vivimos. Vivimos en un mundo también donde cada grupo parlamentario recibe cada mes el PP, el PSOE, Vox, Ceuta Ya, MDC, el partido de Fardi, en torno a 4.000 euros anuales. Además de recibir 3.000 euros, en torno a 3.000 euros mensuales, ojo, por diputado. ¿Para qué? Para contratar lo que aquí se llama asesores. Algunos son asesores y otros son asesores barra personas dedicadas al peloteo. Si en Vox tenemos 5 diputados, hagan sus cálculos. 15.000 euros al mes para pago en asesores. En Caballas, por ejemplo, serían 6.000 euros al mes porque son 2 diputados. Y en el PP, 27.000 euros al mes. Luego la señora Chandiramani dice que no, bueno, ustedes manejan 400 millones de euros, señora Chandiramani, ajuste las cuentas, luego me las dice. Usted, como es la consejera de Hacienda, las conoce con exactitud. Viva el negocio de la política. Viva el negocio de la política. Pero ojo, hay que sumar, esto es información de su consejería de Hacienda, señora Chandiramani, pero hay que sumar los 3.000 euros, los más de 3.000 euros netos que reciben también los asesores contratados por esta Asamblea. Es decir, todo un negocio. Todo un negocio que le hace mucha risa, porque se parte de risa a la señora Chandiramani. ¿Sabe la gente quiénes son esos asesores? ¿Es fácil saberlo o hay que rebuscar en el BOCE? ¿Tienen los grupos o la página web de la ciudad algún lugar para ver qué asesores hay contratados con dinero público? ¿Y se puede saber a qué gran labor se dedican todos y cada uno de esos asesores? ¿Y se puede saber cuánto cobra cada asesor al mes? Porque los hay de diferente nivel salarial. En Ceuta conocemos lo que cobran los policías, los bomberos, los profesores, los maestros, los enfermeros, todo el personal sanitario, los trabajadores del servicio de limpieza, los administrativos, todo. En muchos de estos casos, gente que se ha sacado una oposición. Sabemos su sueldo.
y no pueden saber los ciudadanos de forma accesible el sueldo de cada asesor contratado por cada grupo político. Y aquí hago un llamamiento a todos los grupos para que hagan públicas y accesibles al detalle todas sus cuentas, porque hablamos de dinero público. Acumulado, sí, tras robarlo a los ciudadanos, legalmente. Robarlo legalmente a través de los impuestos. ¿No tienen derecho a ver los ciudadanos en qué se gastan ustedes su dinero? ¿Ustedes saben en qué se gasta su dinero su grupo político, verdad? ¿Y por qué no pueden saberlo sus votantes o quienes no les votan a ustedes? Señor Guerrero, señor León, ustedes sabrán, me imagino, en qué se gasta el dinero de su partido. Y si usted le hace una consulta a quien corresponda, le explicará las cuentas. Imagino que si la señora Hanan Ahmed les pregunta qué hacen ustedes con el dinero, se lo explicarán. Imagino que pasará igual en el resto de grupos, señor Dúa. Si usted le pregunta a la señora Ahmed, que es su jefa, sobre las cuentas del partido, entiendo que la señora Ahmed le explicará las cuentas de su partido. ¿En qué cabeza de psicópata cabría lo contrario? Pues ese mismo proceso y esa misma accesibilidad se debe hacer con todos los ceutíes. Los ceutíes deben conocer en qué se, que el dinero que se gasta los partidos en asesores, en viajes, en cursos de formación, en dietas, en plaquitas conmemorativas, cuánto se gasta en papel y tinta, cuánto se gasta en pines, en absolutamente todo. Y tienen, por supuesto, derecho a ver las facturas. Y, por supuesto, esto incluye también saber todo del gobierno del PP. Un PP que maneja la friolera de más de 400 millones de euros. PP, repito, luego diga la señora Chandiamani todos los números que quieran. PP, más de 400 millones de euros, que es el presupuesto de la ciudad. Entre otros, para subvenciones, asociaciones y chiringuitos que luego les devuelven el favor en forma de votos clientelares. Pues bien, lo que pide esta propuesta es muy simple: que todos los proyectos que subvenciona el PP, o sea, el Gobierno, sean subidos a la web de la ciudad. Para los que no lo sepan, en toda subvención nominativa, en todo ese dinero que el PP le da a los chiringuitos, es necesario que esos chiringuitos presenten un proyecto en el expediente. En ese proyecto que se subvenciona, que es para lo que se destina el dinero, aparecen qué actividades se van a hacer, qué cosas va a comprar el chiringuito o asociación, ojo, que no todos son chiringuitos, también hay que decirlo, a cuántas personas van a contratar y cuánto van a pagar a esas personas, cuántas fiestas y comilonas se van a montar con el dinero de todos los días, que también pasa, etcétera, etcétera. Y como bien he dicho, también es importante recordar que no, obviamente, no todas las asociaciones son chiringuitos. Y aquí hay una minoría que es importante y que debemos cuidar y que hacen un trabajo loable, como, por ejemplo, y pongo solo un ejemplo, y hay muchos más, la Asociación Española contra el Cáncer u otras dedicadas a la salud. En definitiva, los ceutíes merecen saber todo lo que se hace con el dinero público de todos. Merecen poder ver que sea, por ejemplo, merecen poder ver con sus propios ojos, y no porque lo cuente un diputado en esta asamblea, poder ver que se ha subvencionado asesoramiento jurídico para que los menas tengan la nacionalidad. Eso se ha subvencionado. Merecen poder ver con sus propios ojos que se subvencionan comilonas de Ramadán y otro tipo de comilonas a las que asisten miembros del PP. Merecen poder ver con sus propios ojos que se subvencionan sesiones de cine que cuestan miles de euros, mientras cada ceutí se tiene que pagar sus 10, 15 euros en Netflix o en la plataforma que quieran. Merecen poder ver cada cosa surrealista sin ninguna utilidad que ustedes subvencionan. Merecen poder ver todo el dinero que ustedes se gastan en actividades lúdicas para los menas. Y es que, claro, con toda esa gente que ustedes contratan, con todo ese dinero, vamos a lo de siempre. Y nunca me cansaré de decirlo. Ustedes compran votos no solo de individuos, sino de familias enteras. Lo que se les pide es transparencia. Somos conscientes de que no van a hacer absolutamente nada de esto, de que incluso, aunque se aprobase esta propuesta, tampoco se iba a hacer absolutamente nada. Pero bueno, voy a leer los dos puntos, literalmente, que se solicitan
en el documento de la propuesta. En primer lugar, de acuerdo con la Ley de Transparencia, abrir un espacio de fácil acceso dentro de la página web de la ciudad donde se publiquen todos los proyectos de los expedientes referentes a subvenciones nominativas de la ciudad. En segundo caso, instar tanto al Gobierno como a los grupos políticos de la Asamblea a cumplir de forma estricta con la Ley de Transparencia. Y en este punto invito, aunque se me diga que no, invito a los grupos a que publiquen sus cuentas y sus facturas. Sería algo muy sencillo de cumplir, pero claro, sería hacer públicos todos los chanchullos que ustedes principalmente se traen, pero todos los grupos políticos hacen, los cuales este diputado se ha esmerado en traer dentro de lo posible uno tras uno cada vez que ha tenido la oportunidad en esta Asamblea. Ahora, señora Chandinamán y a quien corresponda, digan ustedes lo que quieran. Digan que es mentira, digan que no tenemos ni idea, digan que todo es falso, digan que es una película, digan que es un montaje, un teatro, digan absolutamente lo que quieran. La intervención ya está hecha, ahora entendemos que es su turno e insisto. Ustedes, señores diputados de la Asamblea, tienen derecho a conocer los proyectos subvencionados. Ustedes tienen el derecho de consulta y el derecho de acceso a la información, y no se les puede negar esa información. Ustedes, como diputados, también tienen derecho a ver al detalle las cuentas y los gastos de su partido. Todos los ciudadanos deberían tener el mismo derecho que ustedes. Y esto, a todos, no digo que no le parezca bien a alguno, pero a todos les debería parecer maravilloso, a menos que en su partido o en su gobierno tengan cosas muy feas que ocultar. Gracias, presidente. Gracias, señor Verdejo. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Señor Verdejo, nos sorprende y muchísimo el repentino interés de Vox en la Ley de Transparencia, sobre todo viniendo de un partido reconocido por la opacidad de sus cuentas y el oscuro origen de sus donantes. Y no lo decimos nosotros. Hace apenas 2 meses recibieron la sanción del Tribunal de Cuentas por las donaciones recibidas tras la fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2018-2019. Un gusto por la opacidad que comparte con su sindicato afín, Solidaridad, del que usted mismo, señor Redondo, es secretario provincial y que no han hecho público sus gastos ni fuentes de financiación desde que se fundó en 2020. Por lo que muchos nos tememos que, como tantas otras veces, su interés por la transparencia no es sino una tapadera de sus verdaderas intenciones. Volver a poner el foco en las subvenciones, pero solo las que les molestan por no encajar en su estrecha concepción del mundo. Aquellas que recaen en asociaciones de carácter islámico, con las que reciben las entidades católicas, no tienen ningún problema. O aquellas cuya ideología les perturba y les gustaría erradicar, como el feminismo. Sucedió en su día con mujeres progresistas o con entidades del tercer sector que trabajan por la convivencia y la solidaridad, como Digmund. De fiscalizar el uso y destino de las subvenciones se encargan muy bien los funcionarios, en especial los de intervención, que esa es su labor. Y ahí están las pruebas. No son pocas las entidades y asociaciones que se han quedado sin la subvención por no justificar correctamente su uso. Si tanto interés tienen en la transparencia, empiecen por dar ejemplo y hagan públicas sus cuentas, como hacen el resto de partidos y administraciones, porque no lo hacen desde hace 4 años. La última auditoría que aparece en su web es de 2020. Y si tanto problema tienen con las subvenciones y las paguitas, pues tomen ejemplo de su nuevo rival político, Alvise y sus ardillas, y les acabó la fiesta y haga una rifa con su sueldo y subvenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Viva. Buenos días a todos y a todas. Consejos vendo que para mí no tengo, ¿verdad, señor Verdejo? Porque ha dado usted a entender que el Grupo Municipal Vox no recibe ningún tipo de subvención y que ustedes 4 vienen aquí por amor al arte, ¿verdad? Ustedes no. Ustedes no, como si fuese un acto delictivo o si fuese algo ilegal o, lo que es peor, la ciudadanía no pudiera tener esa información. Yo creo que le falta información o la que tiene está mal. Primero, porque usted ha dado varios datos que son erróneos. Son erróneos. Pero para eso usted se tiene que leer un poquito más. Se tiene que leer las bases de ejecución del presupuesto. Sé que es un tochaco de documentos, pero ahí viene perfectamente desglosado y pormenorizado lo que recibe cada grupo como subvención, lo que percibe cada uno de los cargos que están aquí, lo que recibe cada uno de los concejales. Si no recuerdo mal, usted percibe
1.700 euros aproximadamente. Su portavoz, 2.300, al igual que los demás concejales y los demás portavoces. Es la dieta que se le da a cambio de hacer política por su ciudad, cosa que, desgraciadamente, eso sí que no se puede fiscalizar y los únicos que lo fiscalizan son los ciudadanos una vez cada 4 años. Eso sí que es cierto. Respecto a los asesores que tiene cada grupo, los que corresponden a cada grupo municipal, salió en el boletín oficial de la ciudad, publicado además, desglosado cuál era el sueldo base, cuál es la remuneración que percibe cada uno. Y respecto a las remuneraciones o la cantidad de subvención que se da a los partidos para las contrataciones, se tienen que justificar para que se puedan percibir por parte de intervención. Al igual que cualquier otra entidad, si no se justifican, no se perciben, lo cual es lógico, normal y coherente. Yo entiendo que usted esté preocupado, que a usted le preocupe esta cuestión. Lo entiendo perfectamente porque si echamos un vistazo a ustedes, a sus cuentas, que por cierto, continuando con la ristra de preguntas que usted estaba haciendo, yo me imagino que a usted el señor Redondo le da explicaciones de en qué se gasta su grupo o su partido lo que perciben y cómo se distribuyen esas subvenciones y los lápices que compran ustedes para su funcionamiento o todo el material que ustedes puedan necesitar. Yo me imagino que eso lo hacen al igual que lo hacemos todos. Me imagino. Porque además la verdad es que tampoco es algo que me quite el sueño ni que me preocupe en exceso porque hay unos funcionarios que son los que tendrían que fiscalizar y luego ustedes a nivel interno me importa bien poco lo que puedan hacer. Pero es verdad que si echamos un pequeño vistazo a las cuentas que ustedes tienen publicadas, las últimas son del 2021 respecto a las del 2020, pero de su partido a nivel nacional. Pero si le digo por algo que entiendo su preocupación es por noticias, por ejemplo, como esta, que dice que un juzgado pide 3,3 millones de fianza al exlíder de Vox en Andalucía por fraude en ayudas públicas. Yo me imagino que este tipo de cosas hacen que usted esté preocupado. El juzgado abría juicio oral contra Francisco Serrano y sus antiguos socios por presuntos delitos de fraude de subvenciones y estafa. ¿Tiene usted algo que decir al respecto? Porque la Fiscalía pedía hasta 8 años de cárcel para el exportavoz de Vox por delito de fraude de ayudas. ¿Algo que decir al respecto? Las cuentas de Vox. El 64% de sus ingresos anuales a nivel partido nacional son subvenciones públicas. Y la cúpula cobra 500.000 euros. Los ingresos de origen público superaban en 2022 los 9 millones de euros. Y recibían ustedes, por las cuotas de sus afiliados, 5 millones de euros. Ustedes aceptan las subvenciones, pero piden que se terminen. Un poco contradictorio, ¿no? También pueden ustedes donarlas. Yo no sé lo que hace cada uno con su dinero, ya le digo, ni me interesa. Pero si tan interesado está usted por la transparencia, pueden hacer ustedes ese ejercicio y todos los meses mostrar que donan su dieta íntegramente a las entidades que a ustedes les parezcan, si ustedes no quieren percibir realmente esas subvenciones. O sea, ustedes las reciben por un lado y las critican por otro, muy de Vox. Estar dentro del sistema para criticar el sistema y no aplicarse ninguna de las tesis con las que ustedes predican. Mire, nosotros somos los primeros defensores de la transparencia y de la legalidad, que por cierto, eso de robar legalmente, ya me explicará usted, robar ilegal como casa en la misma frase, porque si es un robo no es legal y si es legal no es un robo. Entonces yo necesito que alguien me aclare ese concepto jurídico que debe ser totalmente nuevo. En relación a los proyectos de las distintas entidades a los que se aportan, hasta donde nosotros sabemos, todas las entidades, sean sociales, educativas o deportivas, además de sus proyectos, deben presentar una justificación y en base a esa justificación se les abona o no esa subvención. Pero es que además ni siquiera nos corresponde a los políticos fiscalizar eso o controlarlo. Hay unas personas que se llaman funcionarios de la Administración Pública, que no tienen nada que ver con ningún partido político, que tienen encomendada esa función. Y desde luego nosotros no vamos ni a dudar ni a cuestionar, menos aún políticamente, a los funcionarios que realizan su labor. De hecho, nosotros cuando hemos tenido algún tipo de duda
de alguna cuestión que nos parecía que políticamente pudiera ser sospechosa, lo que hacemos es ir a los juzgados. No amagar con ir a los juzgados, como hacen algunos. Amenazar con que vamos a denunciar no sé qué contrato. Nosotros vamos, actuamos. Y le aconsejo que empiece usted por hacer lo mismo. Supongo que se lo imagina, el MDC va a votar en contra de su propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Decirle al señor Verdejo, portavoz del Grupo Vox en esta ocasión, que vamos a votar en contra de la propuesta, porque es una propuesta que ya se está cumpliendo. Nada más que tiene usted o sus asesores, que tiene muchos, nada más que tiene usted que abrir el portal de la página de la Ciudad Autónoma de Ceuta y leerse las bases de ejecución del presupuesto. Y no solo eso, tiene también a su disposición el plan estratégico de subvenciones que aprueba cada año el Consejo de Gobierno y que se publica también en el Boletín Oficial de la Ciudad. Ustedes cobran 300.000 euros al año entre asesores y dietas por asistencia a este pleno y a comisiones, 300.000 euros para trabajar por la Ciudad Autónoma de Ceuta y por los ciudadanos de Ceuta. Es evidente que en este caso no lo han hecho y que además sus asesores no le han preparado muy bien esta propuesta, porque es por todos conocido en qué se gasta cada euro que esta ciudad invierte. Fíjese si le han preparado mal esta propuesta o usted ni siquiera ha tenido intención de preparársela, que usted dice que el Partido Popular, el Grupo Popular, cobra 3.000 euros por cada uno de los diputados. Y mire, no se ha leído la segunda parte del acuerdo, que dice que cada grupo político cobrará 3.000 euros por cada uno de sus diputados, con el límite máximo de 18.000 euros mensuales y el límite mínimo de 7.500 euros. Con lo cual, ni el Partido Popular cobra 27, ni el Grupo Ceuta ya cobra 6. Léase bien los acuerdos y prepáreselos bien. Y de eso me reía. Que usted hable aquí intentando sentar cátedra, como si supiera de todo, lo conociera todo, siendo absolutamente populista en las declaraciones que hace y ni siquiera se ha leído un acuerdo tan básico como es cómo se financian el pago de los asesores que cada uno de los grupos políticos tenemos en esta Asamblea. Fíjese, usted tiene dos asesores, uno que cobra 53.000 euros al año y otro que cobra 34.000 euros al año y que no se ha podido preparar esta propuesta, haciendo realmente un ridículo increíble. Mire, por otra parte, usted habla de transparencia, que todos los partidos políticos publiquemos a quién contratemos, a quién no contratamos, si gastamos en un lápiz o en un bolígrafo. ¿Usted se lo ha preguntado a su jefe? ¿Si ustedes lo hacen? ¿Se lo ha preguntado usted a su jefe? Debería usted preguntárselo para ver si ustedes lo hacen y prediquen ustedes con el ejemplo. Porque si ustedes piden que los demás lo hagamos, ustedes no lo hacen, algo está fallando. Sobre todo cuando nosotros cumplimos con lo que establece la legislación en cuanto a subvenciones y es, primero, se incluyen en los presupuestos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se publican, se presentan enmiendas, alegaciones, se vuelven a publicar finalmente en el Boletín Oficial de la Ciudad y luego en el Plan Estratégico vienen cada uno de los objetivos que tiene que cumplir cada una de las subvenciones con un proyecto. Ese proyecto pasa por fiscalización previa de la intervención y por fiscalización final. Pero no solamente eso, también pasa por el Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas que a ustedes, el 24 de julio de 2024, es decir, hace dos días, les ha sancionado por incumplir la ley de financiación de partidos políticos. Yo creo que, como le decía antes, consejos vendo y para usted no y para mí no tengo. A lo que usted se ha dedicado a hacer esta mañana, no sé con qué intención. Y en cuanto al discurso de la inmigración que usted ha hecho al inicio de su intervención, todo mentiras, todo populismo. Tenga cuidado con el discurso que hace, porque alarmar sin tener razón
creo que no es bueno para Ceuta, ni para los ceutíes, ni para nuestro futuro. Debería usted de ser más consciente con esos discursos tan populistas y tan radicales y tan racistas que hace continuamente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Chandalemani. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, señor Viva. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, voy a empezar por la señora Chandalemani. Lo primero, ¿por qué mi discurso es racista? Eso es lo primero. Dígame usted por qué mi intervención de hoy es racista. Eso quiero saberlo. ¿Qué es racista para ustedes? Porque racista es una palabra mágica de la izquierda y usted ya la utiliza de forma demasiado gratuita. Luego, respecto a señora Chandalemani, ¿cuánto me ha dicho que cobra su grupo? ¿18.000 euros? ¿Y el grupo Ceuta ya cuánto me ha dicho? La invito a responderme. 7.000. Pues ya está, corregido. Gracias. Gracias por el dato. Corregido. Señora Chandalemani, es que... Sí. Estudie usted porque yo tengo mi puesto de trabajo, pero usted vive de la política y cuando la echen los ciudadanos, como no se vaya a una empresa de juego online, no sé dónde va a caer muerta. Entonces, no me diga que estudie porque yo ya he estudiado suficiente, bastante y seguramente más que usted, señora Chandalemani. Por eso no dependo de la política como usted para forrarme los bolsillos. Respecto al señor Guerrero, señor Guerrero del PSOE, usted dice que esta propuesta, y corríjame si me equivoco, señor Guerrero, dice que esta propuesta va contra las asociaciones del mundo islámico y dedicadas al feminismo. ¿Eso es lo que ha dicho usted, señor Guerrero, o miento? Entre otras. ¿Y por qué, señor Guerrero? Yo no he mencionado ninguna asociación, como usted dice, del mundo islámico, ni ninguna asociación dedicada al feminismo. Yo hablo de todas. Lo que pide la propuesta es que se publiquen todas, los proyectos de todas las subvenciones. Las buenas, las malas y las ni buenas ni malas. Las que le gustan a usted y las que no le gustan. Porque también habrá que no le gusten, ¿no? ¿O le gustan a usted todas las subvenciones? Le pregunto, señor Guerrero, ¿a usted le gustan todas las subvenciones del presupuesto? Bueno, pero yo le invito a que asienta con la cabeza. No hace falta usar la palabra. Lo que pide la propuesta es que se publique todo. ¿Y usted vota que no? Pues vale. No obstante, si hubiese votado que sí, daba lo mismo porque el gobierno va a hacer lo que le dé la gana. Luego, respecto a la señora Ahmed. Simplemente contestarle una cosa, señora Ahmed. Dice usted que cómo es eso de robar legalmente, que lo que es legal no es robar. Decirle que lo que es legal forzosamente no es positivo ni es bueno. Por eso las leyes están en constante cambio y evolución. Y usted lo sabe perfectamente. Hay leyes que son injustas, hay leyes que son malas. Y efectivamente, aquí, en este país, hay muchos impuestos abusivos y se roba a la gente. Se roba a la gente para que ustedes repartan un presupuesto de 400 millones de euros y en muchas de esas partidas, en muchas de las partidas presupuestarias de ese presupuesto, se hagan absurdeces y cosas que no repercuten positivamente en los ciudadanos. Ese es el concepto de robar legalmente. Yo no soy jurídico, se lo digo así como modo filosófico. Usted no es filósofa, es jurista, entiendo la limitación en la comprensión del concepto, señora Ahmed. Respecto a la señora, bueno, el señor... No, tampoco. Si usted me quiere llamar filósofo, oye, gracias. Gracias por el piropo, señora Ahmed. Yo soy profe de educación física, señora Mel, los de las pelotas. O sea, para filósofo me queda mucho. A la señora Chandalemani, dice que la propuesta se está cumpliendo. Bueno, ustedes están cumpliendo la ley, pero yo no he dicho en ningún momento que ustedes estén haciendo alguna ilegalidad. Ustedes se limitan, eso sí, se limitan a cumplir la ley, pero no dan un paso más allá. No se publican los proyectos subvencionados, señora Chandalemani. Cualquier diputado que haya ejercido el derecho de consulta o el derecho de acceso a la información habrá visto que incluso en muchos casos tienen que pasar días para que se acceda a determinados proyectos de las subvenciones. Y eso, si cuesta que sea accesible para los diputados, imagínese para un ciudadano común que no esté en esta asamblea. Directamente es imposible. Yo no puedo acceder a los proyectos subvencionados de Cruz Roja, así a golpe de clic o viniendo a una oficina del ayuntamiento. Yo no puedo acceder a
a los proyectos subvencionados de la FAMPA. Yo no puedo acceder a los proyectos subvencionados de asociaciones dedicadas a la salud. Y no estoy hablando de ninguna del mundo islámico, como dice el señor Guerrero. No se puede acceder. ¿No sería positivo que todo el mundo conozca los proyectos subvencionados? ¿Ustedes cumplen la ley? Sí. ¿Las subvenciones se justifican? Sí. Nos tenemos que fiar de que se hace, bueno, de la mejor forma posible, pero sí, se justifican. ¿Por qué los ciudadanos no pueden ver esas justificaciones tampoco? ¿Por qué no se pueden ver las facturas? Eso no se hace. Respecto a lo que usted ha dicho, ¿qué más ha dicho usted? Respecto al pago de asesores, bueno, le vuelvo a insistir, señora Chandirmani, ustedes manejan 400 millones de euros. Sinceramente, respóndeme usted si lo sabe, no sé cuántos asesores tienen contratados. Sé que tienen el récord de la ciudad, que son el partido que más asesores tiene a sueldo. Tampoco sé cuánto les paga. Corríjame si me equivoco diciendo que el asesor que más cobra es la secretaria o el secretario del presidente. Corríjame también eso, señora Chandirmani. De lo que se trata esta propuesta, le vuelvo a repetir, es de que se publiquen los proyectos de las asociaciones subvencionadas. Y además, les invito a que como partido publiquen todas las cuentas. Lo mismo que se le pide en esta intervención de cara a las asociaciones subvencionadas en el presupuesto. Y sí, estoy de acuerdo en que todos los grupos tienen cosas que mejorar. Absolutamente todos en cuanto a transparencia. Pero también le digo, señora Chandirmani, que lo que depende a este diputado, se hará lo posible. La invito a usted, solo en esto, en todo lo demás no tengo nada que ver con usted ni quiero nada. Además, hoy me ha insultado otra vez, me ha vuelto a llamar racista. Y sigue insultando. El Partido Popular sigue con el insulto. Y lo es, insiste. Explíqueme por qué soy racista, por qué me insulta. Y explique también por qué no quiere que se publique absolutamente todo lo que se pide en esta propuesta. Tiene la palabra la señora Chandirmani. Muchas gracias, señor vicepresidente. Cuando yo le llamo a usted racista, lo hago con conocimiento de causa, porque usted ha hecho innumerables manifestaciones racistas a lo largo de estos últimos 4 años, en la anterior legislatura, manifestaciones absolutamente racistas y xenófobas en el Pleno de la Asamblea. Solo hay que ponerse YouTube y cualquier medio de comunicación. También ha salido a nivel nacional, a nivel local, medios de comunicación de todo tipo en las que usted hace manifestaciones de todo tipo racistas. Sí, usted habla y dice en innumerables ocasiones que esta Asamblea es pro-marroquí, por ejemplo. Dice también y liga la delincuencia con la inmigración y altera el bienestar de los ciudadanos de Ceuta en contra de la convivencia, hablando de radicalismo, hablando de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad y que son absolutamente racistas, por no decirle los innumerables insultos que profiere a la señora Ahmed en determinadas ocasiones. Pues mire, le voy a decir uno. El primero, el que más me dolió y que me afectó y nunca pensé que en esta Asamblea se pudiera decir algo así. Usted le dijo a la señora Ahmed que se fuera a su país, que se fuera a Marruecos, que es en el único lugar donde ella podría ser diputada. Eso es de un racismo y de una radicalidad y de un populismo que es absolutamente asqueroso y lamentable. Por no contar algunas de las cuestiones que ustedes, cuando lamentablemente nos equivocamos y acordamos un presupuesto con usted, en determinadas reuniones me contaron y me dijeron, sí, ustedes, sí. Pero bueno, voy a contestarle a la propuesta. Le vamos a decir que no, porque todo lo que usted pide que se publique está publicado en la página web. Léaselo. Está publicado en la página web, está publicado en el boletín oficial de la ciudad. Se les entrega a ustedes como grupo político cada vez que se trae a pleno una propuesta que tenga que ver con la Consejería de Hacienda. Cuando aprobamos el presupuesto, expedientes de modificación de crédito, cuando hemos traído la cuenta general a la Comisión Informativa de Hacienda. Yo creo que usted lo que debería de tener es más comunicación con sus asesores y con el resto del grupo político, con su jefe, para que le cuente de qué va
la Consejería de Hacienda y usted pueda conocer todo lo que allí se dice. Es muy fácil. Léase el boletín oficial de la ciudad y verá cómo puede encontrar al céntimo lo que cobra cada asesor. Mire, yo, para saber cuánto cobran ustedes de subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, me he ido al BOCE y en un momento he sumado y he visto que cobran aproximadamente 300.000 euros al año y que no justifican, como pide aquí, públicamente, factura a factura. Hágalo. Dígale a su jefe que lo haga. Sí, es muy fácil de hacer. Y mire, usted tiene acceso a todos los expedientes de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a todos, sin limitación. Sin limitación. Usted puede ir mañana a la Consejería de Hacienda y pedir las subvenciones de la Mesa de Diálogo Social. Inmediatamente se le da una carpeta, un pendrive, con toda la documentación. Entonces, ¿qué está diciendo usted de que no se le da ningún documento? ¿Qué está diciendo usted que usted no puede ir mañana a la Consejería de Servicios Sociales y pedir la documentación de la subvención que usted quiera? Pero es que está mintiendo continuamente. Es que miente, intentando que los demás nos enfademos. Y mire, usted le ha dicho al señor Guerrero que ¿por qué le dice lo de las subvenciones nominativas de entidades musulmanas y mujeres? Pues si es lo que ha venido diciendo en los últimos 5 presupuestos. ¿Cómo no se lo va a recalcar? O sea, usted se ha venido diciendo a lo largo de los años un montón de barbaridades y ahora hoy viene a decir que ¿dónde las ha dicho? Pone cara de bueno y ¿dónde las ha dicho? Bueno, cara de bueno y hoy de filósofo. Cara de bueno y que ¿dónde lo ha dicho? Desde luego que señor Verdejo debe mejorar en el trabajo que usted hace para la Ciudad Autónoma de Ceuta y para esta Asamblea. Si yo no soy profesora, no sé dónde voy a caerme muerta, pero yo a usted le suspendería radicalmente como hace usted. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, señora Chandiramani. Vamos a proceder al punto a votación. Son 4 votos a favor y 16 en contra.